nos la encontramos firmando autógrafos en alemán. Es lo que tiene que dar con Daniel Brühl en el rincón más germano de Madrid. ¿Cerveza tenéis? Sí, ¿no? Sí. Rombacher. Sí. Schneiderweiss. Kronbacher. Una Kronbacher. Sí. Y sin que falte la cerveza, la primera confesión. De pequeño era un poquito miedica, por eso se sintió muy identificado con Intruders. Crecí y pasé todas las vacaciones en un pueblo que da mucho miedo porque se supone que allí vivió un vampiro. Entonces, claro, yo el miedo siempre era un tema muy importante también en mi infancia. Y haciendo esta película y viéndola sobre todo, recordé mucho ese tiempo de mi infancia, ¿no? Y de esos miedos universales, infantiles, que todos hemos sufrido. Tú me dices qué es lo que te asusta a ti y yo te cuento qué es lo que me da miedo a mí. Alemán y español a partes iguales, en este caso rodado en castellano, pero lo hemos oído hablar hasta en 5 idiomas diferentes, aunque él insiste, no domina a todos por igual. Diría que primero el alemán, después castellano, después el inglés. Où est ma sister? Después el francés. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Je ne voulais pas vous ennuyer. Cansado de que le tachen de buenazo, cogió con muchas ganas su papel en Malditos Bastardos. El Daniel Brühl alemán interpretaba por primera vez a un nazi. Yo no soy alguien a que se pueda despreciar. Más de 300 cadáveres en Italia. Lo demuestran. Dan fe de ello. Es un papel que tarde o temprano toca hacerlo, ¿no? Y en el caso de Tarantino, pues fue una perspectiva tan rara, tan peculiar, que me atrajo mucho, ¿no? Porque es una manera de jugar, incluso con un capítulo tan delicado y oscuro en la historia de mi país, que me fascinó. Ya sabe lo que es rodar en Hollywood y codearse con los grandes. Con Tarantino pues disfruté de cada momento porque es una enciclopedia del cine. Te puede contestar todo. Para él solo existe el cine. Entonces yo creo que ha visto todas las películas que jamás se rodaron. Entonces no solamente disfruté yo como actor trabajando con él, sino también el tiempo libre de charlar con él y preguntarle cosas. Pero ni aún así se le pasa por la cabeza lo de saltar el charco de manera definitiva. Tenía que acabar así. No tenía por qué. Pero eso de instalarme ahí en Los Ángeles, con tanta competencia que hay y tanta presión, a mí después de 3 semanas siempre me perturba la ciudad, me vuelve loco. No me sentiría feliz ahí. Te lo prometo. Y cuando le preguntamos es incapaz de elegir una entre todas sus películas. Mi madre no sabe que el muro ha caído. Lo sabrá en cuanto salga. ¡Venga, coño, ya no! Aunque a él, como a nosotros, le marcó profundamente la historia de Salvador. Ciérralos, imagínate que estamos fuera de la cárcel. Ya llegando hacia el final en la cárcel y con la ejecución, con el garrote, sí. Hubo muchos días que también yo y todos lo pasamos bastante mal. Acaba de rodar 4 películas, así que va a ser sin duda la consagración de Daniel Brühl en España, aunque él siempre ha tenido clara su meta. Yo intento tener 10 películas que sean de relevancia, de que sean películas de verdaderamente de cine y que sean buenas y que a mí me gusten. Sabe que este sería un buen final de entrevista, pero no puede evitarlo. A la salida, presume de ciudad. Que la gente más simpática alemana es de Colonia. Y una admiradora nos confirma que hace ya tiempo que Daniel Brühl comenzó a llenar la estantería con películas, como dice él, de relevancia. ¡Chao!